El exdiputado y analista político Eliseo Núñez alega que las elecciones en el país de Bolivia fueron a simple vista un fraude. Núñez comparó ese contexto con elecciones nicaragüenses. En Bolivia se han registrado protestas denunciando un supuesto fraude electoral que favoreció a Evo Morales. Hay todos los indicios de que este fraude en Bolivia es un fraude muy similar al que hizo Ortega aquí para las elecciones municipales del 2008. Hasta dónde va a llegar esto depende de si se mantenga la gente en la calle y si el liderazgo de mesa no se echa para atrás en algún momento. Si la gente detecta que mesa por alguna razón no está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, eso va a desmovilizar a la gente, porque contrario a lo que pasó aquí en abril, en que no había un liderazgo visible, en Bolivia ahorita hay un liderazgo visible, que es el de Mesa, y este liderazgo va a ser determinante en lo que siga después del día de hoy. El analista dijo que esas inconformidades por parte de opositores son indicios de una crisis política. Esto tiene todos los indicios de no solo una crisis política interna, sino una crisis política internacional. Yo no veo actualmente a países serios reconociendo a Bolivia, o a Morales como presidente de Bolivia. Aquí me parece que por las características bolivianas vamos a enfrentar una crisis muy similar a la que enfrentó Alberto Fujimori en la década de los 90, ya casi en el 2000, cuando precisamente hizo algo muy similar a lo que está haciendo Evo ahorita y terminó en una crisis política que menos de 2 años después lo sacó de la presidencia. Según resultados electorales en Bolivia, Evo Morales superó con 46.87% de los votos a su rival y expresidente Carlos Mesa. Noticias 12, Teresa Reyes.